Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Javier Jurado, asambleísta del oficialismo, presentó una noticia crímenes ante la Fiscalía en contra del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Leandro Berresueta, por presunta divulgación de información reservada que fue socializada en la Comisión de Seguridad del Legislativo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto esta hora con Javier Jurado, asambleísta por ADN, para hablar sobre la aprobación de ley de armas y también lo que hemos informado. Esta noticia, crímenes presentada en contra de Leonardo Berresueta. Estamos ya en contacto en este momento. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches, un saludo cordial. Siempre será un gusto para mí estar con usted. Un saludo a todos quienes nos siguen a través de Notimundo. Gracias, asambleísta. Leonardo Berresueta ha respondido también ya a este anuncio que hiciera usted, la presentación de esta noticia de crímenes en la Fiscalía General del Estado. Información reservada. ¿A qué información se refieren? Se pregunta Berresueta. Bueno, las declaraciones del asambleísta Berresueta han sido pintorescas, fuera de tono, manifestando que yo estoy pugnando por una candidatura, cosa que no es verdad. Hace días había manifestado mi deseo de no continuar en la siguiente carrera política, lo que hace que su palabra en una falacia. Estamos con problemas de comunicación, no sé si podemos estabilizar un poco la comunicación. Estamos en contacto en este momento con Javier Jurado, asambleísta por ADN. Ha generado también la reacción de Leonardo Berresueta, quien supuestamente está señalado por haber divulgado información reservada que salió de la Comisión de Seguridad del Legislativo. Este tipo de información supuestamente reservada, según el asambleísta Jurado, ha puesto en riesgo la seguridad de los ecuatorianos, y es precisamente sobre lo que vamos a consultar en este momento. Estamos tratando de comunicarnos por otra vía para hablar sobre este tema. Además de la aprobación de la ley de armas, un tema que ha sido también señalado como una salida, una de las opciones, uno de los aportes para garantizar la seguridad en nuestro país. Pero ¿cuál es el efecto real de esta aprobación de la ley de armas? También es un tema que vamos a abordar enseguida con el asambleísta Javier Jurado, asambleísta por ADN. Estamos ya en contacto en este momento, no sé si ya lo podemos escuchar. ¿Me escucha, Fausto? Ahí le escuchamos un poco mejor. Hola, hola. Le escuchamos, asambleísta. Sí, cuéntame. Mil disculpas, tuve un problema de conexión. En efecto, hablaba sobre la presentación de la noticia crímenes por una presunta divulgación de información en materia clasificada que tiene la Comisión de Seguridad en la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, los asambleístas tenemos nuestras competencias, pero también tenemos nuestra responsabilidad, una de esas, guardar el sigilo de la información reservada, queda entregada en varias ocasiones por los ministros. En este caso, se daba el 31 de julio por la presentación semestral del informe de rendición de cuentas de la ministra del Interior, del ministro de Defensa, del representante de la Cancillería y del sistema penitenciario. Entonces, esta información no puede ser entregada de manera cotidiana, normal. Esta información guarda un sigilo y una reserva, y su desclasificación es llamada en el Pleno de la Asamblea Nacional, y que además de esta información puede poner en riesgo la seguridad pública y del Estado. ¿Qué tipo de información? No vamos a referirnos en concreto a la información para no caer en el mismo supuesto error, pero ¿qué tipo de información o qué tan grave, cuál es el efecto de haber supuestamente divulgado esta información? Información importante, la gravedad de la información tendrá que evidenciar la Fiscalía General del Estado. La información que se mantiene en reserva no puede hacerse pública. En efecto, sí hay datos públicos, lo de los operativos de control que están en la página del Ministerio del Interior, pero hay otros datos que nos entregan a los asambleístas para que guardemos el sigilo. Incluso los informes que se entregan a la comisión, los asambleístas no podemos hacer uso de estos informes si no ha pasado por una desclasificación formal de la información. ¿A riesgo de qué? A
riesgo de que se pueda entregar información y esa información se fugue y que esa información sea usada por grupos de delincuencia organizada, por ejemplo. Esa es una presunción. Entonces, desde ese sentido, yo sí llamo a la coherencia de los legisladores, del legislador de respeto, de un legislador con una vasta experiencia en materia de conocimiento público, pero creo que ha cometido no solamente presuntamente un error, sino que pone en riesgo la seguridad pública y del Estado. ¿No está ya de plano un poco en riesgo la seguridad de los ecuatorianos, tomando en cuenta todo el contexto de inseguridad por el que atravesamos, los atentados en Durán, los atentados en las zonas que han sido consideradas las más peligrosas del país y que no han dejado de serlos precisamente por falta de una acción al menos efectiva por parte de las autoridades? En efecto, Fausto, es gravísimo la divulgación de esta información, aún más cuando vivimos en un país que la delincuencia organizada está mutando cada vez más. Voy a hacer algunas reflexiones. El tiempo aún de este gobierno es corto. Este gobierno está en un proceso transitorio. Es un tiempo corto y creo que naturalmente se están haciendo las cosas bien. La ministra del Interior está dándole fuerte a la delincuencia. Hoy se han presentado varios allanamientos, motivos por los que también se suspendió esta entrevista en horas de la tarde. Se han dado varios allanamientos en el cantón Durán y eso hace que se estén haciendo los controles respectivos para ir superando un problema de inseguridad que le cuesta muchísimo al país. Pero los allanamientos más o menos 8,000 millones de dólares en materia de seguridad en un presupuesto que no alcanza los 32,000. Eso nos tiene que llamar la atención y también es un problema regional al cual tenemos que acudir, no solamente el Ecuador, sino todos los países de la región. Pero los allanamientos se dan después de las masacres, entonces no estamos hablando precisamente de un efecto positivo o efectivo del combate a la inseguridad. La situación sigue siendo grave. La ministra ha llegado a la comisión, en algunos casos ya públicamente ha dado algunas cifras respecto de índices, cifras que una vez que han sido contrastadas resultaron falsas. Nos están vendiendo una idea completamente distinta a la realidad que vivimos los ecuatorianos. Durán es un cantón extremadamente violento y viene siendo violento desde hace algún tiempo, no es un tema de 6 meses. Yo estuve en la comisión de seguridad y pasaba por el mismo problema. Ha reducido la profundidad del delito y hay que reconocer a Durán como un problema nacional y tenemos que combatirlo de manera conjunta. Y ese es un llamado también a los legisladores para promover políticas públicas que generen a través de la normativa eficiencia y que los ministerios tengan la capacidad de resolver problemas estructurales. Por ejemplo, la ley de armas, municiones y explosivos que se trató el día de ayer. Pero ¿cómo se puede decir que el gobierno está haciendo las cosas bien cuando usted se refiere, por ejemplo, al caso de Durán? Vimos al presidente llegando con tanquetas y todo un contingente militar un fin de semana a Durán, donde, claro, dijeron este fin de semana se han reducido, evidentemente se van a reducir los índices de inseguridad si ahí están repletando de tanquetas militares, pero se van y vuelven las masacres. Pero hay que seguir y hay que luchar contra esa inseguridad y esa es una tarea de los que hoy somos partidores de política pública. Desde un espacio la legislatura es parte de la política pública y por eso tenemos que hacer una lucha continua. Esta lucha no se termina. La migración, la mutación de la delincuencia organizada en el Ecuador llama la atención y en ese sentido tenemos que hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, la permeabilidad que tiene el país ante el cometimiento de delitos internacionales. Por ejemplo, nos pone en riesgo la captura del líder de un grupo de delincuencia organizada en México, o el triunfo del presidente o del señor Nicolás Maduro en Venezuela. Pone en riesgo la seguridad pública del Estado, por supuesto, y el Ecuador tiene que seguir invirtiendo sin apoyo internacional. A eso también hay que llamarle la atención. ¿No será que le están queriendo endosar a un asambleísta por unas declaraciones seguramente desatinadas y un tema de inseguridad que va mucho más allá de las declaraciones del asambleísta, más allá no, de que... No van por ahí, no van por ahí, Fausto. Yo he sido enfático. Este tema no es personal, pero sí hay que ser cuidadoso y no se le puede delegar la responsabilidad a un legislador por este tema, pero sí hay que ser cuidadoso con la información que manejamos dentro de la Asamblea Nacional. Esa información de carácter reservado tiene que ser guardada con sigilo, no solamente por la Asamblea Nacional, sino por sus asambleístas. Ahora, para cerrar, asambleísta, importante también destacar cuáles serían los efectos de la aprobación de la ley de armas y todo nuevamente en este contexto de inseguridad que no ha sido controlada por parte de las autoridades de momento. ¿Aprobarán algo la ley de armas?
Bueno, la ley de armas es una herramienta fundamental para el Ecuador. En parte no es una solución al problema estructural que tenemos, pero sí da las luces para ir solucionando problemas como el de las armas ilegales que existen en el país, explosivos ilegales que ponen en riesgo la vida de nuestros ciudadanos. En ese sentido, se le da las correctas competencias al Comando Conjunto y a la Policía Nacional para que hagan un trabajo eficiente, eficaz, en el control de armas legales y podamos sacar del espectro social las armas ilegales que hoy rebasan más o menos las 1.200.000 armas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están haciendo todos los esfuerzos para solucionar un problema. Hoy se respalda en una normativa que esperemos dé resultados en poco tiempo. Esperemos, esperemos que sí sea, que dé resultados, al menos que se sientan esos resultados para los ciudadanos que somos principalmente los perjudicados. Pero es impensable que una bancada vote en contra de una norma que solucione un problema que es el tema de armas ilegales en el país y que profundiza las acciones del de las Fuerzas Armadas para solucionar este tipo de problemas, que también no solamente de armas, por si acaso, también son explosivos ilegales, y hoy se le da una correcta trazabilidad a los explosivos que se fabriquen o ingresen al país, o de las armas que se fabriquen o ingresen al país, de manera legal, se le podrá dar una trazabilidad eficiente y así separar estas armas que están en manos incorrectas, que son ilegales y que pueden causar daño a nuestros ciudadanos. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, siempre. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo a la distancia. Gracias nuevamente. Javier Jurado, asambleísta por ADN, hablando sobre esta denuncia en contra de Leonardo Berresueta por supuestamente haber divulgado información de carácter reservado. También se ha referido a la ley de armas y ha expuesto la necesidad de, por ejemplo, identificar dónde existen los explosivos ilegales, armas ilegales. Les doy un dato, por ejemplo, en el oriente, en la Amazonía ecuatoriana, donde hay minería ilegal y evidente a la vista de todos, ahí están los explosivos, ahí están también armas circulando y no están las autoridades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.